¿Cómo estamos? Bueno, hoy vamos a hablar del suicidio, pero esto no es un tema de esos que a uno le guste hablar, sobre todo por los acontecimientos recientes que hemos visto. Es importante que le preguntemos a las personas, al que está al lado, ¿cómo estás? ¿Cómo te va hoy? ¿Hoy te va a ir mejor? ¿Lo estás haciendo muy bien? ¿Cómo te ha ido en la vida? ¿Sí? Así no lo conozcamos. El problema con el suicidio es que esas personas van perdiendo motivación y es en silencio. Nadie se da cuenta, pero en cualquiera de estos lugares, grupos, en reuniones, llamemos a las personas, digámosle cómo están, cómo sigues, las cosas van a mejorar. Hay que darles motivos. Motivación es lo más importante a estas personas porque, como yo lo pienso, como yo lo veo y como lo he vivido en el litigio, el suicidio no llega porque las personas de la noche a la mañana decidieron no. Normalmente llega porque vienen con antecedentes de depresión. Llegan sin motivación, empiezan a ver que no tiene sentido la vida. Y esto, a estas personas les hace falta eso, que alguien los tire de las orejas, que alguien les llame la atención, que alguien les haga ver que hay un horizonte, ¿sí? Entonces hagamos ese ejercicio antes de ver lo que vamos a ver dentro de lo que es un poquito de estadística y lo que es en sí la repercusión del suicidio frente a si responde o no el seguro de vida frente a estas situaciones. Porque de una vez quiero dejarlo de esta manera, para la corte, para mí también y para muchos abogados, el suicidio no es algo por voluntad, no se comete en realidad por voluntad porque ya viene viciado por ese sentimiento de depresión, la vida no tiene sentido, yo no puedo con esta vida, y vemos cómo abandonan esas ganas de vivir. O sea, todos los días las personas nos levantamos diciendo tenemos que hacer esto, hoy vamos a lograr esto, no hice esto, hoy lo hago, cosas como estas, hoy quiero ir a hacer deporte porque me siento con ganas, hoy voy a hablar con tal persona, hoy voy a salir, hoy voy a ir al cine, así nos levantamos normalmente las personas, pero estas no. Estas personas pierden todo sentido y dicen, ¿para qué ir al cine? ¿Para qué hacer deporte? ¿Para qué estar pendiente de estos hijos? Ellos no me llenan. Yo no soy la persona indicada para educarlos. Y ese tipo de cosas. En la ley, la jurisprudencia actual, el suicidio se comete porque hay un antecedente patológico. La persona ya viene con ese síntoma de depresión y normalmente ya tienen tratamiento anterior. Entonces, no se puede decir y no podría una aseguradora válidamente decir que es por voluntad. Si yo como parte interesada en el proceso logro demostrar que estas personas o esta persona que se suicida ya tenía estos antecedentes depresivos y se puede probar a través de historia clínica, a través de dictámenes, a través de testigos, familia, ¿sí? En todo caso, vamos a ver un poco de estadística y vamos a ver exactamente cómo lo dice la jurisprudencia actual de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es la responsabilidad de las aseguradoras por suicidio? Es una de las preguntas que por estos días suena mucho. Ha dicho la Corte, el concepto de voluntad de morir es necesario pero no suficiente para dar al acto suicida la categoría de inasegurable. Esto lo dijo por allá en el 2018. Un poquito de estadística, se suicidan más hombres que mujeres, según el DANE en su informe de 2020, donde se analizaron las estadísticas vitales entre 2010 y 2019 en Colombia, se suicidan más hombres que mujeres. Las tasas nacionales pasaron de 4.8 a 5.9 por 100.000 habitantes de 2010 a 2019. Al desagregar por sexo se hace evidente que las tasas de suicidio de los hombres son mucho mayores que las de las mujeres, por lo menos cuadriplicándolas en todos los años del periodo en referencia. Por ejemplo, para 2019 la tasa de suicidio de los hombres fue de 9.7 mientras que la de las mujeres fue de 2.3. De acuerdo a departamentos, se suicidan más en Vaupés y Amazonas que en otros departamentos. De acuerdo al DANE y ese informe de 2020, donde se analizaron estas estadísticas vitales entre 2010 y 2019, en Vaupés la tasa de suicidio en particularmente es alta, 30.9. Y en este caso no se debe exclusivamente a la tasa de suicidio de los hombres, ya que las mujeres también alcanzaron una tasa del 30.6 en este departamento. Para el caso del Amazonas, donde la tasa de suicidio total es de 17.7, esta
se debe principalmente por la tasa de los hombres, que es de 31,6, mientras que la tasa de las mujeres fue de 2,6 en 2019. En la población joven de 15 a 29 años, la tasa de homicidios en este caso pueden superar las 100 muertes por 100.000 habitantes. Pero sigamos en los suicidios. Según el DANE, en su informe 2020, donde se analizaron estas estadísticas entre 2010 y 2019 con respecto a la desagregación de la tasa de suicidios por departamento, sexo y grupo etarios quincenales, las de los hombres permanecen casi constantes a partir de los 15 años. En cambio, la de las mujeres tienen un pico entre 15 y 19 años y disminuyen posteriormente. Además, en Vaupés y Amazonas, otros departamentos presentan altas tasas de suicidio por grupos etarios. Entre los hombres jóvenes con tasas superiores a 20 años, se destacan Nariño, Risaralda, Tolima, Guainía y Arauca. En 2022 se registraron más de 1.000 suicidios. Las cifras de Medicina Legal con corte a 31 de julio de 2022 indicaron que en el país se registraron más de 1.000 suicidios en este año. De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Colombia se reportó un promedio de 7 suicidios y 95 intentos de suicidio diarios en lo corrido de 2022. Miren esto, 7 suicidios diarios y 95 intentos de suicidios. Las cifras de Medicina Legal con corte al 31 de julio de 2022 indican que en el país se han registrado 1.564 suicidios en este año, pero esto a corte de 31 de julio de 2022 ya van más. Por su parte, datos del Instituto Nacional de Salud señalan que con corte el 27 de agosto de 2022 se han notificado un total de 22.834 casos de intentos de suicidio en el mismo periodo de tiempo. Y ahora vamos a responder la principal pregunta. Deben responder las aseguradoras por suicidios, y diremos que de acuerdo a nuestro grupo de casación en Colombia, la Corte Suprema de Justicia en sentencia de casación SC 5679-2018 ha condenado al pago de aseguradora por suicidio, considerando que el suicidio se presume que se cometió en un estado mental patológico que impide a la víctima tomar una decisión distinta. Es decir, que si usted conociera de un suicidio, podría estar pensando de que se puede reclamar a la aseguradora si éste tenía una póliza de seguro de vida actual, ¿cierto? Al resolver la Corte Suprema, entonces, esta sentencia precisa los siguientes aspectos relevantes de vital importancia para quienes están interesados en este tipo de asuntos y sobre todo para litigantes. Lo primero es la carga de las partes. En los procesos que se pretende que la aseguradora dé cumplimiento de la obligación pactada en el contrato de seguro, el demandante es quien asume la consecuencia sustancial de no probar la existencia del negocio jurídico. Si no prueba el negocio jurídico, el proceso se pierde. La ocurrencia del siniestro, si no prueba la ocurrencia del siniestro, se pierde. Y la cuantía cuando ella fuera necesaria. Por su parte, en cambio, la demandada, o sea, la aseguradora, asume las consecuencias sustanciales de no probar las causales eximentes de responsabilidad en que haya fundado sus excepciones. Normalmente, las aseguradoras van a discutir que hubo voluntariedad de quien se suicida. El siniestro y la presunción. El segundo tip. El siniestro en los seguros de vida se afirmó en esta sentencia que es la muerte del asegurado, que en caso de suicidio, ya dijimos, se presume que se cometió en estado mental patológico que impidió a la víctima tomar una decisión distinta. En cuanto a la carga probatoria de la aseguradora, o sea, la demandada, corresponde entonces a la aseguradora probar que el suicidio fue un acto meramente potestativo, es decir, que la víctima obró con posibilidades de elección y con el propósito de defraudar a la compañía de seguros. Esto en aplicación del artículo 1077 del Código de Comercio. Existe posibilidad de la aseguradora de eximirse de responsabilidad, dice la Corte Suprema allí, si cumple su carga de probar la intención fraudulenta del tomador o asegurador. Esto ya es una reiteración de la sentencia del 25 de mayo de 2005. Otros aspectos. El suicidio es un riesgo asegurable, dice la Corte. El suicidio, a pesar de ser un acto volitivo, por definición, volitivo es de voluntad, es un riesgo asegurable porque la víctima lo comete por lo general en el estado patológico de afectación neurobiológica que le impide tomar una decisión libre, aun cuando sea consciente de su conducta y quiera su resultado. ¿Sí? Toda vez que el auto de aniquilamiento se produce por, o el autoaniquilamiento, perdón, se produce por la imposibilidad de responder asertivamente a las condiciones del entorno, los cuales se le presentan al individuo como una fuerza irresistible. Como quinto punto,
existe la prohibición de la cláusula abusiva en contratos de seguro. Dice la Corte allí que el suicidio es un riesgo asegurable y de ahí que ese riesgo queda cubierto por la póliza desde el comienzo de su vigencia, sin que sea admisible imponerle al usuario que adhiere a un contrato de seguro de vida cláusulas abusivas que tienen por finalidad presumir su mala fe o intención fraudulenta, con el fin de excluir el pago del siniestro por hechos que no dependen de la exclusiva voluntad o mera potestad del usuario de seguros, que es precisamente el objeto de ese negocio jurídico. Otro de los temas que deja allí la Corte, voluntad exclusiva como eximente. Dice la Corte en esa sentencia, las definiciones científicas y jurídicas del suicidio presuponen siempre la intencionalidad de la gente, pero la voluntad que está presente en la conducta suicida y que es intención de acabar con la propia vida no puede confundirse con los conceptos de voluntad exclusiva o mera potestad de los actos inasegurables de los artículos 1054 y 1055 del Código de Comercio. Esto toda vez que el acto suicida, aunque voluntario, generalmente se comete sin libertad de decisión, mientras que la voluntad exclusiva de los actos inasegurables lleva implícita las nociones de libre elección e intención de defraudar. De ahí que el concepto de voluntad de morir es necesario pero no suficiente para dar al acto suicida la categoría de inasegurable. En cambio, los conceptos de libre elección y voluntad de defraudar sí son categorías relevantes para tener un acto como inasegurables. Y esto es lo que dice entonces la Corte, en resumidas palabras, frente a la responsabilidad de las aseguradoras frente al suicidio. Y por último les quiero decir, hablen con el de al lado, pregúntenle cómo está, háganlo reír, denle motivación a las personas que están a su alrededor, a su trabajador, a su amigo, a esas personas que hace tiempo no saben de ellas, mándenle un chat, hágase presente. Esas personas necesitan de eso porque se sienten solas, pierden motivación, sienten que no hay nadie alrededor, que a nadie les importa. Entonces, hagamos ese ejercicio. Dígamelo a las personas algo bueno, algo motivador. Nos vemos en una próxima. Saludos. Yeah.